benvinguts a la primera mascleta. Bon, molt esplai, benvinguts a esta plaça de l'Ajuntament de València, el centre neonàrxic de la Festa Fallera d'ací al pròxim 19 de març. Benvinguts a Set Tele València, benvinguts a la televisió de les Falles. Així estem, com tots els anys, com cada dia, de l'1 al 19, per a contar-vos en directe tota l'actualitat del món de la Festa de la Fallera, del món de la Festa de les Falles. Avui, dia 1, com sempre, Pirotècnia Peña-roja, protagonista en el dia 1, per a donar este pistoletàs de sigida a les mascletats 2018. Sempre ahí està el bo de Peña-roja, el pirotècnic, per a dar esa sempre benvinguda a la Festa Fallera. Pues com sempre, un dia entre setmana, primer dia de la Festa Fallera, encara estem calentant motors i encara pues, el clima no acompanya. Evidentment estem mirant l'horatge, mirant el temps, què temps farà en Falles, plourà, no plourà, sobretot que no passa molt de vent, perquè això perjudica molt l'artista de Fallera, així que tot se lo contarem així cada dia. Un servidor, així, des de, com sempre, en l'Ateneu Mercantil de la Ciutat de València, en aquesta institució més que centenària, un lloc immejorable, un lloc privilegiat, en unes vistes privilegiades a este mirador de l'Ateneu Mercantil de València, que està sempre, tot l'any, obert per a tots els públics. Així que, així, des d'ací, cada dia farem molts entrevistes, rebrem a molts convidats del món de la Festa Fallera política i del món de la societat civil i cultural, i també estarem, com sempre, al balcó de l'Ajuntament i al carrer, perquè al carrer es troba el nostre company, com sempre, un any més, el increïble, indudable i, sobretot, gran amic, Pasqual Pérez Viluendas. Vivir i revivir la... Para vivir y revivir las mascletas de todos los años. Hoy, el primer día de mascletá, a pesar de que el tiempo está un poquito nublado, pero bueno, vamos a ver si aguanta y no hay lluvia, vamos a tener la primera mascletá de Peña-roja. Nos va a disparar esa pirotecnia de Castellón, concretamente de la Vall d'Uixó. Y aquí, como siempre, el primer día, toda la gente ya con ganas de pólvora, con ganas de truenos, y estamos expectantes y vamos a ver si resulta una cosa maravillosa. 20 años lleva disparando ya el primer día a petición propia, tiene esa ilusión el de disparar a petición propia el primer día siempre de Fallas, llamémoslo así, porque hoy, verdaderamente hoy, con esta mascletá empiezan las Fallas. Bon dia, benvolguts amics de Canal 7 Tele València. Així estem al balcó de l'Ajuntament. Una vegada més, una nova temporada més de mascletades, quan han passat 346 dies de l'última que despedíem així, 19 de març del 2017. Bueno, pues ja està tot preparat així, perquè era avui la pirotècnia Peña-roja de Vall d'Uixó, com és un clàssic ja el primer dia, a punt ja de disparar esta mascleta en la plaça de l'Ajuntament. Com diem, tot preparat en les falles de l'Equilibri Universal de la Torre i Sant Llocuda i les falles del Xicotet Príncep, també de la falla infantil de Miguel H. Com diem, tot preparat en Canal 7 Televalència des del balcó, que li portarem totes les entrevistes, tota l'actualitat, tot el que passa des d'ací, des del cor de la ciutat. Y ahí tenemos, tras esa primera ronda de contactos, tras esa primera visita, ya saben que lo que tienen que siempre estos falles es estar pues en un bombi, a la segua tabla, porque denominación de vinos de origen de Valencia es el perfecto idóneo para estas fallas. Así que buscar esos vinos, esas bodegas que pertenecen a denominación de origen de Valencia, y ya saben disfrutar. En este caso, yo hoy os ofrezco que disfrutéis de este icono selección del 2004, que sin del 2014, que sin duda es uno de los vinos más prestigiosos que tiene la DO Valencia. Así que icono selección, ya saben, el perfecto vino para acompañar estas fallas 2018 con sus amigos, con sus compañeros de la falla, en una buena comida o, en definitiva, siempre al lado de denominación de origen de Valencia. Estas fiestas josefinas, disfruta con tus amigos y haz que una mesa sea perfecta con los vinos de denominación de origen de Valencia. Icono selección de las bodegas La Viña Anecop. Un tinto perfecto realizado con las mejores uvas
de Monastrell, Garnacha, Tintorera, Isidac, Tempranillo, Cabernet y Chubirón. Y cono selección de las bodegas Las Viñas Anecop, un vino perfecto para una mesa perfecta. Recuerden que estas fallas, los vinos deben de ser de denominación de origen de Valencia. Porque para nosotros cualquier momento es especial. Somos juventud y a la vez tradición. Tenemos identidad propia y marcamos tendencia. Y porque estamos buenísimos y tenemos estilo. Vinos con la denominación de origen Valencia. Estamos de moda. Bueno, con nosotros el máximo responsable de la pirotecnia Peñarrocha, José Vicente Nuevo Peñarrocha. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. 20 años ya, ¿eh? A petición vuestra, a petición propia, que queréis disparar este primer día, ¿eh? 26 en la plaza y 23 el día 1 de marzo. La verdad es que dos historias ya. Y nada, estamos aquí pues porque nos llaman para el día 1, encantadísimos de estar el día 1. Igual te digo que no sabría disparar otro día, pero en fin, el día 1 seguramente es mi día. Y antes hacía una broma, dice, te oye tu mujer y igual se enfada, ¿eh? Pero es como si te casaras, ¿eh? El día que te casas, todo el mundo cuenta mentiras, te llevan, ¿eh? Y aquí exactamente lo mismo. Me comentabas antes de entrar en directo de que a pesar de todo, de estos años que llevas disparando este día y vamos, en los diferentes concursos en que participas, que has ganado muchísimos premios, sigues estando muy nervioso antes de que el primer trueno pegue estallido, ¿eh? Los dos primeros los aguanto, el tercero es el importante para mí. Y una vez entré en la masleta, ya disfrutarla como cualquier bendito que hay aquí en la plaza, pero los momentos previos muy, muy, muy nervioso. Bueno, pero te veo en plan turista, ¿eh? Te veo con la cámara de hacer fotos. Pues ya, ¿qué pasa? ¿Que ya no te retiras un poquito? ¿Dejas paso ya a los siguientes? Efectivamente, mi hijo sabe hacer muy bien las cosas. Le dejo esto en manos de suyas y yo me digo, pues nada, atender a todo el mundo, a ser simpático con todos, dentro de lo que cabe, y sobre todo lo más amable posible, cosa que es muy complicada, un 1 de marzo con la cantidad de gente que viene a saludar. Si alguien le he dicho o le he hecho mala cara, que me perdone, pero es que es un día muy complicado. No, pero eso es cuestión todo de los nervios, de la tensión. Porque, como tú bien dices, es el primer día y, lógicamente, estás en un punto que cualquiera que sin querer se puede ir una mala contestación. Pero a ti te lo perdonamos todo porque es el primer día y tienes que estar tranquilo y relajado, aunque tú dices que no. Porque te he dicho, ahora cuando te dejes te quedas tranquilo y dices, no. Esas palabras me están tranquilizando, ¿ves? Eso es lo importante, esa amabilidad. Bueno, explícanos un poquito qué vamos a oír hoy y a ver. Bueno, pues Peñarrocha hacía unos años y ha decidido hacer una masleta clásica en Valencia. Empezamos haciéndole un homenaje a la traca y desde ese año perdón, hemos puesto ahí grupos de tracas que le dan un ritmo muy rabioso a la mascleta. Empezará como viene siendo habitual, con tres paradas aéreas, después del cuerpo de la mascleta, toda acompañada con tracas, seis retenciones de fuego aeroterrestre, prácticamente hay dos mascletas que se solapan. Y después ya viene la parte que todo el mundo espera, el terremoto y el bombardeo al final. Terremoto larguito, con mucha contundencia, de estos que te hacen vibrar, que te levantan del suelo. Y después un bombardeo importante de los profusos y al final un golpe cerrado de chicharras con truenos para rubricar la masleta. ¿Cuántos kilos al final de todo? Pues 115, no sé si son muchos o pocos, pero son los que traemos. Qué bien tirados es para una buena masleta. Bueno, pues esperamos y te deseamos la mejor de la suerte y esperamos el año que viene verte otra vez aquí, el primer día, ¿eh? El día 1, si Dios quiere, y la Junta de Trabajadores también, pues aquí estaremos. Pues muchísimas suertes y muchas gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, estas han sido las palabras del máximo responsable de la Peñarrocha, de la Pirotecnia de la Vall d'Uixó. Y le damos paso nosotros ahora a mi compañero del balcón, a Quique. Nada, Pascual, tú quédate tirando petardos, que estás muy bien ahí, estás fenomenal en la calle como siempre, y yo estoy pues quien esté en Ateneo Mercantil de Valencia. Enseguida tendremos a nuestro compañero Kiko Collado, pero antes tenemos con nosotros a una de las, la primera invitada en este caso en Ateneo Mercantil de Valencia, una de, amiga de la casa, amante de las fiestas, de las tradiciones, de las fallas, ha trabajado durante muchos años en la posición, en el pro de esta fiesta fallera, es Pilar Calabuch, y sigue trabajando, porque aún sigue estando en ese consejo rector por parte
parte del Partido Socialista en la Junta Central Fallera. Así que está con nosotros una gran amiga, Pilar Calabuch. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿todos vosotros bien? Muy bien. ¿Cómo se presentan las fallas, Pilar? Pues espero y deseo que se presenten pues, lo más maravillosas posibles, ¿no? Porque dices, es nuestra gran fiesta donde los falleros y falleras disfrutamos muchísimo y hacemos disfrutar al pueblo valenciano y a todo el visitante que viene a nuestra ciudad a ver nuestra fiesta grande. Ahí sigue trabajando Pilar Calabuch, ¿no? También desde esa labor, ¿no? En el Consejo Rector, siempre en pro de la fiesta fallera. Efectivamente, estoy en el Consejo Rector de Junta Central Fallera por el Partido Socialista Obrero Español y también estoy en la ejecutiva del PSOE de la provincia de Valencia como secretaria de Cultura Festiva. ¿Cómo estás viendo todos esos cambios y todos esos avances en la fiesta? La verdad que hay cosas que dices, oye, pues no las llevamos mal, pero otras dices, pues tenemos que llegar a puntos de encuentro entre todos. La fiesta fallera, a priori tú que eres una fallera de pro y que vives cada día la fiesta fallera, cada noche, cada tarde te acercas a un sinfín de actos, ¿cómo se presenta? Mirando al cielo, ¿no? Pues efectivamente, porque dices, hemos empezado un poquito mal el mes de marzo, porque a todos nos gusta y sobre todo los valencianos que nos gusta estar en la calle, nuestra fiesta es en la calle, pues nos ha salido ya un día pues un poco triste, pero esperemos que ante todo y sobre todo que no llueva y que el viento este que dicen que va a hacer los días que estemos plantando nuestras fallas, pues que no sea así, porque si no a los pobres artistas falleros les cuesta mucho más la planta. Y por parte de Pilar Calabuch, a seguir visitando casales y fallas, ¿no? Que son muchas las que has visitado ya, o hemos visitado juntos en alguno de los casos, pero aún nos queda mucho por visitar en estos 19 días. Efectivamente, porque dices, hasta que empieza la semana fallera, pues todos sabemos de los actos que hay en diferentes comisiones falleras, así como toda la prensa escrita que presentan pues sus revistas y tal, y entonces pues nos invitan pues por amigos, por amistades, porque somos falleros ante todo y sobre todo, y ahí estamos, yendo a todo lo posible que si llegamos a tiempo. Claro que sí, además con su pañuelo y todo ya de Canal 7 de Valencia, así que ahora ya disfrutar de las fallas, no te lo quites, y ya hasta el 19 de marzo. Es el típico pañuelo que el 19 de marzo a la foguera, ¿no? Efectivamente. Hombre, normalmente los guardo. Tengo una caja que tengo, no sé, 200.000 pañuelos de propaganda de los diferentes años de las fallas, porque dices, un día pues vienes aquí contigo, con Tele7, otro día vas a otra empresa, cada día te van invitando a diferentes balcones y todos te dan un pañuelito. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Vamos a seguir disfrutando de la mascleta, pero nosotros nos tenemos que ir a la calle antes. Mandar un saludo a los amigos de la televisión de Alcoy, a todos aquellos que nos están viendo en la comarca de Alcoy y también en Alicante. Y estaremos aquí cada día para acercaros también esta fiesta fallera a toda la comunidad valenciana. Así que ahora sí, nos vamos a la calle, nos vamos al peu del carrer, porque ahí está el nuestro compañero Pascual Pérez Viluendas con la chen del carrer, con la chen que te ganes, moltes ganes, de la festa y de falles. Bueno, con nosotros muchísimo público, como es habitual y cotidiano, todos los días de mascletá. Que la gente viene aquí, hay gente que viene ya por la mañana, algunos se van a traer ya hasta el colchón y todo para dormir aquí. Porque aquí me dice una señora por ahí que desde las 10, otro desde las 11. Y aquí el amigo Borja, ¿no va a decir desde qué hora está el Borja? Desde las 12:30. Tú eres el más tardón de todos. Hemos llegado a punto. Porque Borja tiene una prima. Una prima que está en la corte infantil de Valencia. Tiene 10 añitos, se llama Alba Miquel Molina. Es un terremoto, por cierto. Exacto. Pero la más guapa, yo creo. La más guapa. Pero a pesar de ser terremoto, son niñas. Y hay que perdonárselo todo. Además son de la falla Rubén Vela, Guadman, de Cuatrecarreres, que mi delegado de protocolo es de Cuatrecarreres, sí. De Luis Olías, ahí. Bueno, ¿qué os parece las mascletas? ¿Os gusta muchísimo? Sí, yo soy fallero desde que nací y me encantan las mascletas, la verdad. ¿Vienes todos los días que puedes, lógicamente? Exacto. Los días que no trabajo, siempre estoy por aquí. Lo primero es el trabajo que nos falte. ¿A la señora viene todos los días también o qué? No, cuando no tengo niños, no. ¿Tú no tienes niños que cuidar? ¿Nietos? Sí. Para eso estamos los abuelos. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, pues ya saben, la gente viene aquí, a pesar de que si no tienen nietos para cuidar, se escapan y se vienen a ver la mascleta.
Muchísimas gracias, Pascual. Seguiremos cada día acercándonos a la gente porque los valencianos son los protagonistas valencianos y aquellos que vienen de fuera de nuestras fronteras, que vienen a disfrutar de la fiesta fallera y en un año tan importante como este donde las fallas caen en fin de semana, esa semana grande, así que suenan miles y miles los turistas de diferentes puntos de la península y fuera de ella, de partes del mundo, que vengan a disfrutar de esta fiesta fallera, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y seguimos con más protagonistas aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia, en el Ateneo Aluch, en esta zona donde tenemos unas vistas espectaculares y donde vamos a estar durante los 19 días en este punto de encuentro de todos los amigos de 7 Televalencia. Van a pasar muchos personajes de la sociedad civil, políticos, mundo fallero, también indumentaristas, pirotécnicos, en definitiva, un sinfín de personas que no van a faltar a esta cita cada día en torno a las 2 de la tarde. Ustedes tampoco, a través de las televisiones de 7 de Valencia, a través de Alcoy TV y también a través de Alicanti TV. Así que se irán sumando las familias de televisiones y llegaremos a todos los rincones de la comunidad valenciana conforme vayan pasando a las diferentes jornadas y a todos un gran saludo desde aquí, desde pleno corazón de la ciudad de Valencia. Estamos con nosotros ya, está con nosotros uno también de los protagonistas presentes también en toda la comunidad valenciana con sus tejidos, con sus telas, con sus buenos trabajos y su buen hacer, y este año además también ha tenido el privilegio de vestir a la fallera mayor infantil de Valencia, Daniela Gómez de Los Ángeles, en uno de los días también muy especiales, de uno de los días muy especial para ella. Así que con nosotros Eduardo de Sédica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, José, muy bien. Sédica, que está presente en toda la comunidad valenciana, en todos los puntos de venta, tiendas especializadas de indumentaria valenciana. Sí, tenemos clientes en toda la comunidad y nada, y ahora que son las fiestas de las fallas, pues estamos pues corriendo, entregando a todos los que, a nuestros clientes, los indumentaristas de aquí de Valencia. Bueno, además, con cada año tenéis la oportunidad de vestir a la fallera mayor infantil de Valencia en una, o fallera mayor, en este caso sí infantil, en una cita importante. Vosotros este año no habéis podido faltar a esa cita, ¿no? Importante para ellos. No, le hicimos, bueno, a través del gremio de sastres modistas, contaron con nosotros para hacerle un traje a Daniela y nada, escogimos pues un traje bastante, pues, bastante colorido, el fondo escudito y los colores así fueron así bastante, bastante alegres y nada, yo creo que estamos satisfechos porque está contenta con su traje. ¿Y vosotros satisfechos con el trabajo? Y ya preparando la temporada 2018. Sí, ya tenemos a punto la nueva temporada. La 2019, sí. Ya la tenemos a punto y nada, una vez pasen fallas, empezamos a enseñar el nuevo mostrario. Bueno, pues son las 2 menos 10 de la tarde. Ya han tirado ese primer aviso que dará ese pistoletazo de salida a esa primera mascleta oficial del calendario fallero. Eduardo, con esa temporada ya puesta en marcha, pues a por ella, ¿no? A que la gente, a partir de la semana fallera, pues vayan a esos puntos especializados de toda la comunidad valenciana a buscar esos tejidos de Sédica, porque ofertáis algo diferente, ¿no? Que pueden hacer el resto de empresas de tejidos, ¿no? Sí, intentamos pues sacar, pues, en cuanto al diseño, en cuanto a las calidades, pues sacar algo diferente a lo que hace la competencia y diferenciarnos en sobre todo pues en los diseños, que suelen ser pues reproducciones. Todo el mundo nos dice que son tejidos diferentes y la gente, la verdad, que está muy satisfecha y muy contenta. ¿Y nosotros satisfechos de tenerte como amigo, de tenerte también como una persona cercana a nuestra casa? Así que, Eduardo, enhorabuena por ese trabajo y ahí siempre tenéis a esa firma Sédica, que hay que buscarla en las tiendas de indumentaria valenciana, esos tejidos de Sédica. Así que nos vamos, con tu permiso, hacia el balcón de la Casa Consistorial, porque ahí se encuentra, como no, Quique Hollado, con la máxima representante de la fiesta fallera, Rocío Giluncio. Y aquí estamos, en el balcón del Ayuntamiento, nada más y nada menos que con la fallera mayor de Valencia. Primera conexión, primera entrevista. Rocío, buenas, enhorabuena, felicidades, mil felicitaciones, feliz, contenta, radiante, ¿no? Hola, muy buenos días, sí, muy feliz, ya estamos aquí en el balcón, ya vamos a empezar a disfrutar de nuestra fiesta. Es nuestro mes, falleros, y hay que disfrutarlo. Unas fallas que han empezado también, pues bueno, muy alegres, muy, bueno, bailadoras, porque sois felices.
porque queréis transmitir eso, lo que son las fallas de Valencia. Estamos escuchando ya la música. ¿Qué se respira cuando ves toda esta plaza ya llena? Bueno, yo me emociono muchísimo el ver a toda la gente que está ahí abajo esperando a que suene la primera mascleta. Y bueno, yo feliz y muy emocionada de bueno, es un sueño que todas las falleras soñamos, el poder algún día estar aquí y poder decir, señor pirotécnico, un sueño hecho realidad. Gala fallera fantástica, mañana gala del deporte ya. La vida, bueno, pues adrenalina pura, pero bueno, que se lleva muy en el corazón y que vale la pena mucho, merece mucho la pena vivir. Sí, ha comenzado nuestro frenético mes de marzo. Muy bien. Bueno, pues a toda la comunidad valenciana ya vamos a tener oportunidad de escucharte, de verte, de disfrutar a ti y a tu corte y a las peques. ¿Qué les dices a toda la comunidad valenciana que nos está viendo ya? Bueno, que vengan a Valencia, que vengan a disfrutar de nuestras fallas y aquí estaremos nosotras con los brazos abiertos para disfrutar de la mejor fiesta del mundo que son las fallas. Pues enhorabuena, Rocío, muchísimas gracias y te esperamos aquí. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy os vamos a enseñar la importancia del encaje a través de los siglos en la indumentaria. La mayoría de los encajes se tardaban años en hacerse, muchos de ellos se hacían mucho con muchos años de antelación, como velos de novia. Y hoy os voy a explicar que cada encaje tiene el nombre de la ciudad donde se hacía. Por eso está el encaje de Punto de Francia, el encaje de Sedan, el encaje de Alençon, el encaje de Milán y muchos otros. Para que veáis la importancia del encaje, hubo en el siglo XVII un decreto que decía: cualquier persona que practique su arte en un país extranjero, refiriéndose a Francia, recibirá la orden de regresar. En caso de desobedecer esta orden, su familiar más cercano será encarcelado. Si regresara, será perdonado por el delito y se encontrará empleo para él. En caso de no volver, un emisario será contratado para matarlo y los familiares en prisión solo serán liberados después de su muerte. Con esto veis la importancia del encaje, donde los reyes y la gente más pudiente de la época solamente eran ellos los que podían lucir todas estas piezas. Mañana seguiremos con más. Me encanta esas tejidos, esas mantillas, manteletas que siempre nos presenta, además en un día donde me encanta, siempre cada día nos va a aportar y nos va a dar su punto de vista y esa historia, ¿no?, que tiene sus productos y que se pueden, como no, adquirir siempre para poder combinar junto a la fiesta fallera. Así que nosotros seguimos aquí, en este caso estamos viendo imágenes de 7 de Valencia, de ese balcón de la Casa Consistorial, donde está nuestro compañero Kiko Yado, donde están ya presentes las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Y nos vamos de nuevo a la calle, porque ahí está, con ese segundo aviso, nuestro compañero Pascual Pérez de Luendas, con la gente, con los valencianos, con los protagonistas, porque ellos son protagonistas siempre en esta televisión. Bueno, con nosotros de numerosísimo público que hay, que viene de todos los sitios, como hemos dicho antes, aquí tenemos una guapa señorita y a un menos guapo caballero, que no se enfada, él no se enfada, del Centro Instructivo de Massanassa. Buenos días. Buenos días. A ver, explicarnos qué hacéis vosotros en ese centro. ¿En dónde? ¿En el centro qué hacéis? Pues ver la mascleta, como todos los años. ¿En el centro veis la mascleta? O sea, no enseñáis música, sino que veis la mascleta. También tocamos instrumentos cuando vamos a tocar a premios infantiles o mayores o a la ofrenda de Valencia. O sea, que ya estáis, sois casi profesionales, ¿no? No, no, yo no sé música. ¿No sabes música? Soy yo, la única que toco fallas. ¿Solamente tú? Bueno, vamos a ver, ¿y en Massanassa no hay fallas? También, sí. ¿Y qué, cómo es que venís aquí a la mascleta? Porque es tradición de los valencianos. Hay que venir siempre a la primera. Claro. ¿Siempre a la primera? Sí. ¿Y luego ya el resto de los días qué? No, el resto también, pero si se puede, a la primera hay que venir siempre. ¿Y os gusta mucho? ¿Qué os gusta más, las mascletas o los castillos? Bueno, par a par, pero las mascletas mejor. Pero hay más, y son todos los días. Todos los días, entonces sentís aquí a pie de suelo cómo se vibra con el terremoto final de todos, ¿no? El final es lo mejor, el terremoto es lo mejor. Bueno, pues disfrutarlo mucho, ¿eh? Claro. Venga. Espera, espera. Felicidades, Anabel. Bueno, que cumple 19 años la niña. Venga, felicidades. A ver, esta guapa rubia. ¿Tú de dónde vienes? Yo, de Torrente. ¿De Torrente? ¿Y vienes todos los días o qué? No, no, es la primera vez. ¿La primera vez que vienes? Desde el año pasado, claro. Ah, desde el año pasado, ¿no? ¿Vas a venir todos los días?
Lo intentaré. Porque yo te voy a vigilar, porque te vas a poner por aquí todos los días, ¿no? Sí, venga. Te vas a poner por aquí, ¿verdad? Pues yo te vigilaré. Y a ver, ¿y tú qué? ¿Tú también vienes de Torrente? No, yo de Picaña. ¿Y qué? ¿Vas a venir también todos los días como ella? ¿Sois amigas? Sí. Lo vas a intentar, ¿no? Intentaremos. Bueno, ¿y el cole qué? El cole sí, yo trabajo. Ah, ¿trabaja? ¿Y tú el cole? ¿Tampoco? Tampoco, yo también. Intento trabajar. Ah, ¿intentas trabajar? Muy bien, eso está muy bien. ¿Y la señora va a venir todos los días a verla o qué? Sí, por supuesto, todos los días. Yo vengo de Benimaclet. ¿De Benimaclet? ¿Le gustan mucho las mascletas a usted? Me encantan. Es pasión por la pólvora. Bueno, pues esperamos verla por aquí todos los días, ¿eh? Venga, bueno, la gente que viene, como veis, de todas las partes de Valencia para disfrutar de estas mascletas y sobre todo hoy el primer día de mascletas, que para nosotros es el primer día de fallas. Y le damos paso a Manolín, adelante. Muchísimas gracias, Pascual. Pascualín, muchísimas gracias. Y aquí estamos a tan solo unos minutos de que comience esa mascleta, esa primera mascleta, ya saben, de Peñarrocha, que viene después de 20 años. Pues siempre con esa llegada del día 1 de marzo, con esa llegada del ambiente fallero, ya me pueden ver a mí, pues que vengo preparado para la fiesta fallera. No me falta absolutamente nada, vengo de las zapatillas, de los pies a la cabeza, así que corran ya a por esos calcetines de Astel, a por esas bufandas falleras o simplemente a por esos diferentes equipajes que ahora se han puesto tanto de moda, por ejemplo como el que llevo hoy, ¿no? Que es de Munch, ahí tenemos fallas, estamos en fallas y yo pues ahí estamos, encantado también de que cuenten conmigo y todas esas cosas que quieran ustedes sacar por la tele, ya saben, aquí tenemos pues este mirador del Ateneo donde podemos sacar todos esos artículos que nos mandan y nosotros gustosamente y cariñosamente siempre le haremos un pequeño guiño a todas esas cosas aquí en Siete de Valencia, pero ahí tenemos el ambiente fallero, el ambiente que se vive en esa plaza del Ayuntamiento de Valencia y que parece que siempre da tregua cuando son las 2 de la tarde, porque ahí está, empieza a salir el Lorenzo, empieza a hacer un clima ya de ese ambiente falleril que realmente nos gusta y de qué manera. Ahí tenemos ya el alcalde de la ciudad de Valencia, la máxima autoridad, junto al regidor de fiestas, al regidor de festes de Cultura Festiva Prefuset, y ahí tenemos al algarrobo, el protagonista sin duda, el centro de atención cuando llega esos últimos 5 minutos, porque ahí está Reloj en Marcha, porque él es el responsable, el encargado de mirar ambos relojes, tanto el del ayuntamiento como el suyo propio, y darle el pistoletazo de salida a las falleras mayores de Valencia cuando las 2 en punto de ese reloj pues marca la hora. El gorro que lleva, el casco que lleva a sus espaldas, un casco verde, el único casco verde que hay en la plaza, es el que marca que son las 2 en punto de la tarde y a partir de ahí, a partir de ese momento, las máximas representantes de la fiesta, las ferias mayores de Valencia, son las que dan el señor pirotécnic spot comenzar la mascleta. Es el protocolo a seguir por parte del Ayuntamiento de Valencia, por parte también de las ferias mayores de Valencia, que hoy estrenan el balcón oficialmente junto a sus cortes de honor, 12 niñas y 12 señoritas que les ha cambiado la vida. Señor pirotécnico, ¿cuál comenzar la mascleta?
Magnífica mascleta de Peñarrocha, Peñarrocha, que una y mes vuelva a cumplir, ¿eh?, con ese día 1 de marzo, con esa primera mascleta, sin duda vuelve a cumplir con esas expectativas que siempre esperan los falleros y los valencianos a la llegada del mes de marzo. Ahí tenemos Peñarrocha a la arribada de la primavera, arriba Les Frailes, y a la arribada de Les Frailes, arriba Peñarrocha. Ahí tenemos al señor pirotécnic, al celebrant, esa alegría, senseducte, esa senseducte, gran mascleta de ese día 1 de marzo. Y eso es como todo, ¿no? 120 kilos de pólvora, día abans, el señor Peñarrocha, que había disparado, uy, pero con... vayan avanzando, vayan evolucionando en la festa fallera, cada día anirán incrementando un poco el mes los kilos de pólvora y sobre todo anirán incrementando un poco el mes la potencia de la festa, tan en el ambiente que se vio al carrer, con tono al ambiente que se va a vivir a esa plaza de la Chuntament en esa pólvora, en esa pirotecnia. Ahí tenéis a los compañeros del mitjans de comunicación, que no sé, que no tengo el claro que al pirotécnic y hay que entrevistarlo después, no en ese momento, pero ahí tenéis, como en cara continúen, pues evidentemente intentan donar siempre esa información. Y ahí tenéis al pirotécnic que puchará al balcón de la Casa Consistorial, puchará al balcón junto a todos los valencians y donará ese, bueno, ese saludo, ¿no?, protocolari, y además esas fotografías que siempre se quedan en el récord del pirotécnic y que siempre se dona en esa gala de la pirotecnia un año después, con récord de esa mascleta a esta Catedral del Foc, a la Maestranza de la Pólvora, que es este centro en un archic de los valencians, esta plaza del Ayuntamiento, que siempre la gent vinga d'on vinga, gent de tot el món, arriba desde tots els punts de la ciutat de València, dels diferents pobles de la província, que també estan celebrant les seues falles, que arriben així en metro, en transport públic, en el seu cotxe, caminant, en definitiva, arriben perquè fan un parèntesis al dia per a vindre a veure esta mascleta a esta plaça de l'Ajuntament de València. Així que ja saben, si no poden vindre, si no tenen l'oportunitat, estan treballant, tenen que anar al col·legi, tenen que estudiar, o dona igual, o no poden, per diferents motius, vindre a esta plaça de l'Ajuntament de València, que millor manera que veure aquestes mascletades a través de Set Televalència, la televisió que va apropar tota la informació fallera els 10 dies del mes de març. Lo farem per així, però també lo farem per el diari digital www.vivelasfestes.es, diari digital referent al món de la festa, i on donem tota l'actualitat constant, diària, cada segon, cada minut de la festa fallera. www.vivelasfestes.com, diari digital referent de tota la comunitat valenciana i a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a Instagram. Estem presents en totes elles, sols tenen que donar me gusta i trobar la informació a través de les xarxes socials. Més de 60.000 seguidors formen ja esta família de Vive Las Fallas, a sols tenen que donar me gusta i trobar tota la informació en qualsevol lloc, a qualsevol moment. Ja hi tenim ja al senyor Peñarrocha i la segona generació d'esta gran saga de Peñarrocha, saludant a tots els valencians i totes les valencianes a ese balcó de la Casa Consistorial. Peñarrocha de la Vall d'Uixó. Ahí les tenim. 20 anys ja disparant en esta plaça de l'Ajuntament de València, 20 anys ja complint amb la festa de les falles, a més premiats en certàmens i en festivals internacionals, este valencià de la Vall d'Uixó. Així que tenim aquestes primeres salutacions en aquest balcó de la Consistorial i un primer dia d'estrena de la posta de llar per part de les màximes representants de la festa i de tot món festiu. Avui es presenten ja els llums, se presenten ja les luces de la falla Cuba Literato Azorín, una de las grandes candidatas a aspirar a ese primer premio de concurso de luces de la Junta Central Fallera. Esta noche, a las 9 de la noche, se presenta ese proyecto por parte de los amigos de Cuba Literato Azorín. Unos días más tarde, el próximo sábado, será el turno de la falla sueca Literato Azorín. Ya saben que el próximo día 9 de marzo tendrá lugar ese encendido en el barrio de Ruzafa. El día 8 será el turno también de la falla Malvarrosa Pozcavite en esos poblados marítimos. Está también candidata, Clara, es aspirante a ese primer premio. Y luego pues será el turno ya el día 9, viernes 9 a las 9, el turno ya de ese encendido de luces de las fallas Cuba Literato Azorín, sueca Literato Azorín y Cuba Puerto Rico. Así que suerte a esas cuatro candidatas en esa categoría
pero también suerte a todas las fallas que participan en ese concurso de luces de calle iluminadas de categoría B por parte de la Junta Central Fallera. Estamos en fallas, esto es lo que tiene la fiesta y esta es la grandeza de la misma. Ahí tenemos el ambiente fallero, el ambiente que se vive en las calles, esa gente que está desde la primera, hora de la mañana, habían llegado pues a las 11:30, 12 de la mañana, pues para coger sitio, para ser los primeros en disfrutar de esa mascletá. Y también vemos esas imágenes de cómo empiezan pues a abandonar esa plaza del Ayuntamiento, el Carles Marqués de Sotelo, pues las diferentes personas que aparecen y que cada día no quieren perderse esta cita de ese balcón de esa mascleta. Así que nosotros vamos a ver si nos podemos ya ir hacia el balcón, podemos tener esa primera conexión en la calle, que nos cuenten un poco los valencianos cómo han visto esa mascleta. Así que nos vamos ya al balcón de la Casa Industrial, ahí está nuestro compañero Kike Oviado, en este caso con más protagonistas. Bueno, y seguimos aquí con nuestra ronda, sin duda, de entrevistas con personas que quieren a Valencia, con personas que trabajan por Valencia y por la Comunidad Valenciana. Toni Cantó, diputado por Ciudadanos, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy felicidades contento. Por estar aquí. Gracias, ¿no? Muy contento de que se abra ya la temporada y de estar aquí hoy en la primera mascleta, que por cierto está muy bien. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Felicitamos entonces a Peña Rocha de Baidusó, que sí, bueno, y a la tía Bizantica que estaba por ahí. La verdad es que le han aplaudido muchísimo y parece que la gente coincide con nosotros. Ha estado muy bien. Sin duda, Toni, ¿qué patrimonio cultural tenemos? Festivo, tradicional, de todo tipo. Reconocido internacionalmente, un motor para la economía de la ciudad muy importante y de los alrededores, y no solamente eso, sino yo creo que un motivo de orgullo, de alegría para todos los valencianos, que creo que además hacemos una labor importante porque ejercemos de embajadores y nos traemos aquí a toda la gente de fuera que podemos para que compartan esta fiesta complicada de explicar en palabras a la gente. Tienen que venir aquí, oler la pólvora, disfrutar de las paellas en la calle, de la crema, de los castillos y sobre todo de una ciudad que yo creo que se vuelca en recibir a todo el mundo. Muy bien, pues ya por último, y Ciudadanos, que evidentemente nos consta que trabajáis por la fiesta y que vais a apoyar fiestas y tradiciones siempre. Sí, siempre, siempre. Lo estuvimos haciendo por el reconocimiento internacional que por fin esta fiesta tiene y merece desde hace mucho tiempo, y en todo lo que sea ayudar a los falleros, al mundo fallero, a la fiesta de las fallas, a que tenga su reconocimiento y a seguir apoyándola para que sea el motor no solo de alegría y de orgullo, sino, repito, económico, de creación de riqueza y empleo para esta ciudad, que es fundamental. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y felicitaros por vuestro trabajo. Gracias, que vaya bien. Muy bien, pues bueno, Toni Cantó, y seguimos desde el balcón del Ayuntamiento. Moltes gracias, Quique, moltes gracias, con nota a Toni Cantó y toda la gente que siempre pues está al costat del mundo de les falles. Tenim més convidats, en este caso, a Cristina Esteve. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Delegada del sector de Feiría, vicepresidenta de Junta Central Fallera, amante de las fiestas, de las fallas, y bien conocedora de la fiesta fallera y de estos días, este protocolo que se marca muy bien en el balcón y todas estas cosas, y cómo ha cambiado la fiesta fallera. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, un año más aquí estoy contigo el día 1 de marzo. Bueno, fiel a la cita, ¿no? Y en esta Teneo Mercantil de Valencia, que es todo un lujo ver la mascleta desde aquí. Desde luego es un lujo, desde esta altura es una maravilla. Bueno, Cristina, pues voy a hablar enseguida contigo, pero con tu permiso, y vamos a dar paso al balcón de la Casa Industrial, porque ahí está nuestro compañero Quique Oviado, y tiene con nosotros al regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset. Así que, Quique Oviado. Y seguimos aquí desde el balcón del Ayuntamiento. Estem en el señor Pere Fuset, el regidor de Cultura Festiva y Popular. No ho oblidem mai. Festiva y popular y participativa, ¿verdad? Bueno, pues les festes efectivament són això, tenen ese caràcter obert i popular que tenen les falles. Bueno, Pere, ja estem en falles. Ja estem en falles. Bueno, esta festa té molts principis. Ja comencem a dir que estem en falles quan se fa la saltació de la Fallera Major, després, òbviament, de la crida, quan se dispara el primer mascletà, ja no n'hi ha cap dubte, no?, que estem en falles. Gala, crida, demà gala de l'esport, les mascletes, vull dir, això és adrenalina pura, però de la bona. Això és un no parar i no sé si feu la idea de la feina que n'hi ha darrere, no?, tant dels voluntaris de Junta General Fallera com els treballadors, els funcionaris que tenim en la Regidoria de Cultura Festiva, que ara mateix, quan acabi d'ací, me'n vaig dalt a firmar permisos perquè les falles ho tinguin, i bueno, que s'està fent un bon treball. Avui content, perquè a més hem arribat les primeres imatges dels cartells de falles a París i a Londres, que és la primera vegada que promocionem les falles de manera internacional en aquests cartells de falles tan espectaculars, que tinc així també convertit en xapa,
Y bueno, animar a la gent que vagi a Vivint i s'Esperit, que recorden que tenen l'exposició de l'INO també oberta en el Museu de les Ciències i que, bueno, que ja n'hi ha fam de falles i que ja estem ahí. Molt bé, tindrem molt de temps per a xerrar, però Pere, molt important també avui falles sostenibles, falles solidàries i falles en respecte entre tots. Bueno, efectivament. Avui, de fet, hem presentat una iniciativa per a parlar de les falles més sostenibles, no? En ese got reutilitzable, en la imatge del cartell de falles, que volem conscienciar per a que millore la neteja, que és més net i menys en bruta, i també pues, que les comissions falleres puguen traure més beneficis, no? Venent ese got que després se pot reutilitzar i que estic convençut que este primer any l'experiència serà bona i de cara a anys futurs anirem ampliant. Molt bé, pues, regidor, moltíssimes gràcies, enhorabona, felicitacions i gràcies per treballar per València, com esteu fent, i per defensar tot el nostre. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, igualment. Continuem així des del balcó de l'Ajuntament. Ya cogió la... Con este grupo de chicas que tenemos aquí todas de verde, no es que sean verdes ellas, sino que es de la Junta Local de Albal, que ha venido con su fallera mayor aquí. Hola. Y su fallera mayor infantil. Hola. Podéis decir vuestros nombres si queréis, ¿eh? Yo Mireia. Yo Marta. Tenemos dos Martas y una Mireia en la corte. Bueno, ¿cómo os ha parecido la mascleta de hoy? Muy buena. ¿Y qué os parece que el profesor lo está viendo por ahí habéis hecho peñas en el colegio? No pasa nada, profesores, os queremos mucho. Hemos dado justificantes. ¿Y el justificante que era? Estabais malitas con fiebre, ¿no? No. Justificante. Muy bien. Bueno, fallera mayor, ¿cómo lo llevas? Muy bien, disfrutando al máximo de todos los actos. ¿Tienes muchos actos allí en Albal? Sí, bastantes. Sí. Y también venimos aquí varias veces a Valencia a distintos actos y nada. ¿Y tú, Marta, cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Esa, llevar la banda de fallera mayor infantil, qué? Todo muy bien, sí, como dice Mireia, disfrutando al máximo y a divertirse con la corte. ¿Vais a venir muchos días por aquí? Sí, el domingo nos toca subir a nosotros al balcón, sí. Oye, qué bien, ¿no? Sí, tengo unas ganas. Lo que ¿Y vosotras cuándo volvéis aquí? ¿De es el domingo? Si puede ser todos los días. Sí, más. Y más peñas en el colegio, ¿no? ¿Y los justificantes del colegio qué? Ay, se encarga el protocolo. No lo hace Junta Local. Ah, sí, hace los justificantes. Sí. ¡Qué embusterillos que son! Bueno, la juventud de Minuto Cero, que disfruten mucho, pasarlo muy bien. Falleras mayores, felicidades por vuestro año y por vuestro reinado. Disfrutarlo mucho. Gracias. Muchas gracias, Pascual. Nosotros continuamos ya los últimos minutos del primer día de mascletà, del día 1 de març. Pirotecnia Peña Rocha, demà Zaragozana, la pirotecnia que disparará en la jornada de mañana, día 2 de marzo. Y con nosotros sigue Cristina Esteve, es vicepresidenta de Junta de Entrafallera, de la delegación de protocolo, un protocolo que en los últimos años ha cambiado y mucho, para bien o para mal, pero sobre todo es lo más cuestionado de la fiesta. Y esto es la realidad, así es, ¿no, Cristina? Sí, es la realidad, para gustos los colores, es decir, el protocolo es uno y es el que hay, en principio no se puede cambiar, pero bueno, se ha ido adaptando a nuevos gustos y a nuevas formas de hacer las cosas. Pues como tú y yo, que nos vamos adaptando a la entrevista porque nos tenemos que ir de nuevo al balcón, ahí está nuestro compañero Kiko Gollado y ahí tenemos con él los protagonistas en el día de hoy, que son los pirotécnicos. I estem així des del balcó de l'Ajuntament de nou en el senyor pirotècnic que ha començat la mascletà i l'ha acabat perfectíssimament, el senyor Peña Rocha. Bon dia, bueno, en les noves generacions i les més veteranes, enhorabona. Moltes gràcies. Suposo que bueno, ja és un clàssic tradició el dia 1, així està sense faltar a la cita. I espero que durem molts anys, que ho passem molt bé el dia 1 i venim a fer festa, que és important, que la gent s'ho passi bé en les falles. I bueno, pues, a partir del dia de la crida, que va ser el diumenge passat, un dia gran per València, i ara pues, el calendari de tots els anys, fins al dia de neu, mascletà tots els dies, cerveseta i mascletà. Molt bé. I la nova sàvia, com estem? Bé, molt bé, ara molt tranquils, molt contents de com així la mascletà, i esperem que al públic hagi agradat. Una persona com el barri, com se creix i com s'ha de prendre, veritat? Sí, la veritat és que sí, la veritat és que... això és un ofici que no s'ensenya, sinó que se viu, i el tindre a persones majors al teu costat que vagin ensenyant-te i que te corregisquen tots els errors que tens, pues la veritat és que és tot un gust. I molt important, tot a Vall d'Uso, així, darrere la plaça i, bueno, i pendents de vosaltres. Que la Vall s'ho ha passat en gran. Avui és un dia... Jo me pareix que falten un parell d'edicions perquè declaren el dia 1 festa local a la Vall. Segur que sí. Bueno, pues la enhorabona i suposo que continuo treballant en falles. Sí, ara venen falles, ve Madalena a Castelló i a treballar per a que tot isca molt bé. Molt bé.
Perfecte, doncs pues enhorabona, Pepe, i bueno, molts anys que vos veiem així a la plaça, enhorabona per lo que feu i també, bueno, això, per mostrar-nos la sàvia i continuar-la en les noves generacions. I que la disfruteu, que és lo important, que disfruteu dels bons focs artificials. Moltes gràcies, Penya Roja, de Vall d'Uixó, i serenem baix, que tenim ja Pasqual en nous convidats. Bueno, aquí tenemos un grupo de chicas guapísimas todas ellas que han venido a la mascleta, pero mira, esta chica de aquí es la hija de José Vicente, el piro que ha disparado hoy. Oye, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Tú qué sigues? A tu hermano y al papá donde vaya, ¿no? Por supuesto que sí, donde haga falta. ¿Y qué te ha parecido la mascleta de hoy que ha disparado? Me ha encantado, muy bien. Después de todo el esfuerzo, ha valido la pena todo. Bueno, ¿y vosotras qué venís? ¿Qué venís? ¿De guardaespaldas de ella o qué? Claro, acompañar a ver al mejor pirotécnico de toda la comunidad valenciana. ¿Vosotras también los seguís siempre? Sí, bueno, siempre que podemos. La mayoría de las veces sí, siempre vamos juntitas. Y aparte de que, bueno, ya no dispara, ¿vais a venir más días por aquí? Sí, seguramente el día 17 también queremos volver para ver el castillo y seguramente a disfrutar más de las fallas volveremos. Muy bien. Oye, ¿vosotros plantan fallas allí, en Vall d'Uixó? Sí. ¿Pero preferís veniros a Valencia? Algún día sí. Disfrutamos allí de las fallas y algún día venimos aquí porque, claro, Valencia... Sí. Bueno, por disfrutar mucho y esperemos veros por aquí más días, ¿vale? Gracias por atendernos. Bueno, amigos, esto ha sido ya y nos vamos ya, Manolín, nos vamos, nos despedimos ya. Hasta mañana que veremos la mascleta de la Zaragozana. Nos despedimos ya hasta mañana. Buenos días. Vale, buenos días porque no habrá comido ya, son buenas tardes para muchos y para muchos de los que están en sus casas que estarán ya pues con la boca llena de diferentes alimentos y disfrutando de estas mascletas y de esta televisión. Así que nosotros estaremos como cada día pues aquí para acercar, no sé si tenemos la última conexión en ese balcón del ayuntamiento, ahí tendremos también a nuestro compañero Kiko Gollado y hablamos de protocolo que ha cambiado la cosa, cada uno lo verá de diferentes maneras. Y para gusto los colores, pero ahí tenemos esa falla de Valencia, esa corta de honor, y al final no dejan de ser la imagen de la fiesta, que eso es lo más importante. Lo vean como lo vean, al final es la máxima representante de una fiesta que es internacional, que es patrimonio de la humanidad y que al final tiene más actos en la falla de Valencia que creo que el propio alcalde de la ciudad. Sí, además de verdad, tiene, vamos, más de 1000 actos en el año, con lo cual, y mucho más ahora en fallas, imagínate si tiene proyección esa figura. Además, una figura, la de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor, tremendamente venerada por todos los falleros y por valencianos, ya sean falleros o no, y por la gente de la ciudad de Valencia, ¿no? Y adoramos esa figura y esperamos que mantenga ese halo que tiene alrededor. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, hablando del alcalde, al balcón, porque ahí está el alcalde, Joan Ribó, con nuestro compañero Quique. Así que, Quique, adelante. Y acabem ja l'última entrevista, es començàvem amb la fallera major de València, en Rocío, i acabem amb la màxima representant de les falles i acabem amb el màxim representant de la ciutat, l'home que, pues, que presideix l'Ajuntament i que té la responsabilitat, gran responsabilitat, pues, bueno, de coordinar tota una ciutat espectacular, fantàstica, senyor alcalde, suposa que orgullós, sí, un privilegi, veritat? Per suposar que sí, és una ciutat magnífica, València, és una ciutat encantadora, és una ciutat on totes les persones que venen diu dona goig poder viure així, que s'enamoren de la ciutat. Jo crec que és una frase que he sentit molt i és una ciutat que hem de cultivar i fer cada vegada una ciutat més amable, una ciutat on la gent puga gaudir de l'espai públic i la gent puga disfrutar. Una ciutat per a viure, també per a festa, també per a atreure a persones d'altres zones, però sobretot per a viure i per a gaudir de les festes. I per això és molt important també remarcar que a vegades s'han pres una sèrie de mesures, però que és per la seguretat ciutadana i perquè no passi res i estigui tot controlat, no? No, sí, jo crec que és molt important entendre que el tema de seguretat és el primer objectiu que ens hem marcat des de fa molts mesos amb les forces de seguretat de l'Estat, de la Generalitat, de l'Ajuntament, i hem pres una sèrie de mesures que són imprescindibles prendre. Per exemple, les vies d'evacuació, perquè en qualsevol moment que pugui haver algun accident, que moltes vegades n'hi ha algun problema cardiovascular, que una ambulància pugui accedir i dur-se'n a la persona malalta ràpidament. Abans, jo recordo que fa uns anys vam tindre greus problemes en aquest sentit, ara això es podrà resoldre ràpidament. Entonces, estos temes i altres temes dels que preferís no parlar, perquè he de dir que s'han pres totes les mesures que nosaltres som capaços, que les tècniques ens indiquen
dient que són capaços i evidentment la seguretat absoluta no existeix, però la màxima seguretat sí que la podem garantir a tots els valencians, a tots els espanyols i a tots els ciutadans del món que vinguin aquí en Falles. Molt bé, pues ja no ens queda que de part del senyor alcalde que diga vostè que estan tots convidats a la festa de les Falles. Per suposat que sí, estan tots convidats. Volem convidar en primer lloc a la gent que viu en València, però també a la gent que viu en tot el nostre país i a la gent que viu en tota Espanya. També estem fent campanya. Avui em contava el regidor de festes que els cartells estaven arribant a París i no sé si a Londres també. És una convidada. Les Falles són patrimoni immaterial de la humanitat i les Falles són unes festes que ja són valencianes, però són d'alguna manera patrimoni de tot el món. Per tant, convidar en el fons a tot el món a unes festes magnífiques. Pues moltes gràcies, alcalde, i ens vegem així en aquestes Falles. D'acord. Gràcies, i bueno, pues en aquestes paraules del senyor alcalde, del senyor don Joan Ribó, pues acabem ja esta retransmissió, primera retransmissió de Mascletà de Canal 7 Televalència. Estarem així tots els dies perquè així li portem el que passa en l'actualitat de les Falles. Bon dia i fins demà. Pues fins demà Quique, fins demà Pasqual i fins demà tots els valencians que en el dia 1 ens han seguit així en estes Mascletàs de 7 València. Gràcies per confiar en la vostra televisió. Demà se vegem així, com cada dia a la 1:30 de la vespre. Adeu. Adeus.